Frena de eso, noticias. Informamos a la nación lo siguiente. Después del llamado a huelga nacional por parte de los compañeros del Suntrack para el 18 de abril, informamos que todas las organizaciones de Frenadeso se suman a ese llamado a huelga. Nuestras organizaciones, en sus diversas magnitudes y acciones, realizarán la solidaridad con los integrantes del Suntrack, que en este momento exigen sus justos derechos a tener una vida digna a partir de la relación de convención colectiva CAPAC-Suntrack. Convocamos para este martes 17 de abril a todo el pueblo panameño a que nos manifestemos al mediodía afuera de todas las sedes del Ministerio de Trabajo a nivel nacional para expresar esa solidaridad. Y una vez inicie la huelga de Suntrack, estaremos junto a los compañeros luchando por el derecho que les asiste. Además de esto, estamos en alerta y solidarios con los compañeros y compañeras de la Asociación de Profesores de la República de Panamá ante una nueva acción intimidatoria por parte de la ministra de Educación hacia el secretario general de la SOPROF, compañero Diógenes Sánchez. Respaldamos todas las acciones de los compañeros de SOPROF y de la UNEP, Unión Nacional Educadora de Panamá, que vayan en torno a defender los intereses de las y los educadores de este país. De hecho, nos sumaremos a la gran marcha de este 27 de abril convocada por los compañeros. Y además levantamos la bandera del 6% del Producto Interno Bruto para la educación panameña. En medio de esto, hacemos también la convocatoria formal para que todas y todos nos encontremos este 1 de mayo a las 8 de la mañana en el Parque Porras de la ciudad capital de Panamá para marchar homenajeando a los mártires de Chicago y a los mártires de la humanidad en el Día Internacional de las y los Trabajadores. En medio de todo esto también tenemos que seguir denunciando la actitud irrespetuosa e irresponsable de este gobierno de Juan Carlos Varela, de Isabel de Saimalo, en medio de las situaciones de carácter internacional. El pueblo panameño organizado en nuestro espacio en ningún momento se identifica con estas acciones absurdas de este gobierno capitalista neoliberal que nos tiene en hambre y miseria a las y los panameños. Que si tienen una pelea de la fracción interburguesa a la cual representa Isabel de Saimalo y Juan Carlos Varela con entes internacionales, eso es un problema de la burguesía. Pero el pueblo panameño no respalda esas actitudes irresponsables y que ahora han provocado situaciones de carácter internacional. En todos los ámbitos, no solo el carácter latinoamericano. El tema de los educadores en los centros de apoyo allá en Jordania. El tema de Palestina. El tema de las embajadas en Jerusalén. El tema de Venezuela. Es una actitud unilateral de un gobierno que no tiene una política exterior y que quiere ahora asumir el juego del imperialismo estadounidense yanqui en la figura de Donald Trump. No lo vamos a aceptar y es por eso que denunciamos eso. Y nos solidarizamos con todos los pueblos que luchan por su libre autodeterminación. Desde Palestina, Venezuela y todos los países que están luchando por una humanidad en paz y con justicia social. Además de esto, queremos invitar a todo el pueblo a que este miércoles 11 de abril, en ese marco de ideas, 12 mediodía, afuera de la Cancillería de la República, le hagamos un juicio político a Isabel de Saimalo, porque no está representando los intereses del país como debe, y debe renunciar. Miércoles 11 de abril, 12 mediodía, Cancillería de la República. Y el jueves 12 de abril, iremos a la Asamblea Nacional de Diputados, porque hay un tema pendiente.
la partida 080, donde estos señores de la cueva, Asamblea de Diputados, han aceptado que sí han utilizado los fondos de las partidas comunitarias. Ahora queremos saber en qué se ha utilizado y a quiénes ha beneficiado, porque todos sabemos que es clientelismo puro y duro. Entonces, en marco de ideas, jueves 12 de abril, 4 de la tarde, nos iremos a manifestar afuera de la Asamblea Nacional de Diputados. Nos solidarizamos con el compañero Ignacio Luis da Silva, Lula da Silva en Brasil, quien en un juicio amañado y entre intereses de la burguesía brasileña, en medio de un gran escándalo, están evitando que él vuelva a ser presidente de la República Federativa del Brasil. Y estamos junto a él y junto al pueblo brasileño que está en las calles resistiendo a que sea apresado el compañero Lula. Y además, como repetimos y terminamos este punto, no aceptamos la política, la no política exterior del gobierno de Juan Carlos Varela y de Isabel de Saimar. No responden a los intereses del pueblo. Y por estar siguiendo el juego del capital extranjero y del imperialismo yanqui, nos quieren envolver en algo que no es nuestro, en una pelea que es ajena y que ellos no saben en dónde termina este tipo de situación. Y repetimos, juicio político a Isabel de Saimalo, miércoles 11 de abril. Así que esto y otras actividades más, como un encuentro latinoamericano de la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda y Hábitat Popular que se realizará del 23 al 27 de abril aquí en Panamá, estaremos respaldando, porque todas estas acciones van en torno a defender los intereses de los pueblos que luchan por su libre autodeterminación. Así que, compañeras, compañeros, pueblo en general, sin luchas, no hay victoria. Sin luchas, no hay victoria. La pelea es peleando. Viva la solidaridad con los pueblos. Viva, viva la unidad de los pueblos que luchan. Frenadeso Noticias.